Vuelo sur en el mol, pingüinos salteador, antártico y papúa, la gaviota dominicana, el petrel gigante y la gaviota antártica, entre otras, son parte de las aves retratadas en última parte de la trilogía Vuelo sur, del médico veterinario Rodrigo Molina. La muestra incluye 14 fotografías con especies características del sur austral. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 30 de diciembre, desde las 10 de la mañana en el Mall Espacio Urbano Pionero, en Punta Arenas. La entrada es liberada. René Nostroza en Tierra del Fuego. El folclorista René Nostroza realiza una gira artística por Tierra del Fuego gracias al programa Red Cultura del Consejo de la Cultura y las Artes. Se presentará en Primavera, el viernes 12 de diciembre, a las 19:30 horas en el Cine de Cerro Sombrero. En Porvenir, el sábado 13 de diciembre, a las 19 horas en el Liceo Hernando de Magallanes. Y en Timauquel, el domingo 14 de diciembre, a las 14 horas en la Escuela de Villa Cameron. La entrada es liberada. Imágenes de San Gregorio. Muestras gráficas de San Gregorio para continuar haciendo historia. Se denomina la exposición del fotógrafo francés radicado en Magallanes, Thierry Dupradou. Se trata de una muestra compuesta por 15 imágenes que dan cuenta de la vida en la comuna de San Gregorio y en sus alrededores. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 3 de enero, de 9 a 21 horas de lunes a domingo, en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Teatro pedagógico. Conociendo el cuerpo humano a través de las artes escénicas, la compañía A Contraluz representa la obra de teatro pedagógica El Cuerpo Humano, financiada por Fondart Regional 2014. Las funciones son desde el 15 al 20 de diciembre a las 20 horas, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre a las 16 y 18 horas, en la sala de teatro A Contraluz, ubicada en Pasaje Víctor Fernández, esquina Centeno en Punta Arenas. La entrada es liberada. Puerto Hambre en Última Esperanza. La serie Puerto Hambre de Marcelo Ferrari se estrena en Última Esperanza. La película que muestra los trágicos hechos de la extinta ciudad Rey Don Felipe en la década de 1580 en Punta Arenas se exhibe en el marco de celebración del Día del Cine Chileno. En Torres del Paine se presenta el jueves 18 de diciembre a las 15 horas en la sala de uso múltiple de Cerro Castillo y en Puerto Natales el viernes 19 de diciembre a las 20 horas en el Salón de Eventos del Liceo Luis Cruz Martínez, ubicado en calle Filippi 474. La entrada es liberada. Colección virtual pictórica de Magallanes al Mundo. Colección virtual pictórica del Museo Regional de Magallanes se denomina el proyecto de investigación artística realizada por Claudia Bahamonde y financiado por Fondart 2014. El resultado de este trabajo, que se traduce en la elaboración de fichas pedagógicas, será presentado oficialmente este miércoles 17 de diciembre a las 19 horas en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Concierto Adiós 2014. El ensamble Punta Arenas realizará un concierto de jazz denominado Adiós 2014. La agrupación, liderada por el tecladista Víctor Díaz, presentará un variado repertorio en una presentación que pone fin a sus actuaciones del presente año. Este viernes 12 de diciembre a las 19 horas en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. We want to change the world. 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 We want to change the world.